Semanario Zeta publicó pues esta queja que había interpuesto Jaime Bonilla en contra de la gobernadora Marina del Pilar ante el Instituto Estatal Electoral porque se ha referido a él como tóxico, ¿no? Al final lo desechó, pero hoy pues la gobernadora lo retomó y pues se mofó un poco. Busca en Google característica de un tóxico. Sale Bonilla. No lo dije yo. Para que luego no me denuncie, ¿no? Además, me va a denunciar. Salió lloroncito. Provocan emociones desagradables en nosotros. La envidia está muy presente. Son envidiosos. Son personas egocéntricas. Son mitómanos. Dicen que estudió en la UNAM Ingeniería. Luego dijo que iba a ser subsecretario de Gobernación. Que iba una fotovoltaica. Que ni la bardita. Ustedes díganme. Yo no he dicho nada. ¿Cumple o no cumple con las características de una persona tóxica?